Vamos a jugar al Hospital 666. Es como una... No es una continuación, es otro juego en sí, pero está basado en el Exit 8, el juego este en el que tenías que avanzar por un pasillo y había diferentes anomalías, diferentes cambios, y tenías que detectarlas. Si todo estaba bien, seguías para adelante, si algo estaba mal, volvías y ya está. Fácil. Pues lo mismo, pero en un hospital. Vale, aquí está el piso. ¿Vale? Estamos en el piso 0. Este es el inicio. Si queremos avanzar, le damos a la E. Y tenemos que ir hasta el este de allí. Entonces, primero hay que fijarse en todas las anomalías. Bueno, entiendo que ahora esto es lo normal, ¿no? Nos tenemos que fijar un poquito en todo. Las tres sillas, la puerta... Pues como el otro juego, ¿vale? Hay que fijarse un poquito en todo. Un bosque, la tele... Son las 6 de la tarde. Vale, entonces, esto creo que es lo normal. No me he fijado mucho en todo, pero bueno. Más o menos nos iremos adaptando, ¿no? Entonces, ahora aquí avanzamos. Si lo hemos hecho bien, deberíamos ir al piso 1. Vale, piso 1. Perfecto. Me siento bien, de momento no tengo miedo. Las puertas también están bien. Uy, este cuadro no me he fijado. El cuadro me he fijado si estaba mal. Parece más complicado. Uy, ¿esta persona estaba antes también aquí? Me da cosilla. Yo diría que está bien. Si igual hay algún detalle que dices, ¡buah! Ha cambiado un píxel del cuadro. Yo creo que está bien. Podemos avanzar. Mira si he ido al piso 2. Vale, esto está mal. Esto está mal. 100%. O no carga o está mal. Avanzamos entonces. No hay que ir al otro ascensor. Piso 3. Nah, facilísimo. Vale, este también está mal. Joder, qué fácil, ¿no? Mira todas las alarmas que hay ahí arriba. Pues avanzamos otra vez. Voy a hacer como el de Exit 8. Me lo voy a pasar a la primera. Piso 4. Está sonriendo, ¿eh? Está sonriendo. Está rarillo ese chico, ¿eh? Está... Hace ruidos raros, ¿eh? Sí. Está mal, está mal. Quita, quita. Yo no me acerco. No me acerco a ese chico. ¿Avanzamos? Vale. ¿Ves? Ahora está bien, ahora está serio. Antes estaba ahí como riéndose. Creo que esa es la única que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! Te asustas con facilidad. Ya, bueno, pero he avanzado 6 pisos ya. Las papeleras son más negras. Creo que las papeleras son más oscuras. Creo que sí. Esto estaba así. La medicina está igual. La medicina está igual. Ay, lo de las papeleras me está rayando, ¿eh? Ya no sé si... O el techo está sucio. No. Vale, seguimos. ¿Hacia dónde tenía que ir yo? ¿Hacia allí? ¿O hacia aquí? Hostia, ya me he liado. ¿Por dónde he salido? He salido por el lado de la tele, ¿verdad? ¿O he salido por el otro lado? Estoy jodido, no sé por qué lado he salido. Mierda. Creo que está todo bien en este. No he visto nada raro. Los cuadros están bien. Las basuras es lo que me raya, ¿eh? Pero bueno, avanzamos. Mierda, a la puerta cero otra vez. A la puerta cero. Me cago en todo. Dios, qué rabia. Vale, creo que esta es la normal. El piso cero creo que es normal siempre. Así que avanzamos. Claro, como no sé los cambios que hay, pues ya no sé si voy bien o no voy bien. Pero yo sí, le doy para adelante. Y a ver qué pasa. Piso 2. Bien, bien. Vámonos. Vale, este está mal. Este está mal. O sea, ya se ve. Ya se ve lo oscuro ahí al fondo. Este está muy mal. Vale, el café, la tele, el reloj. El reloj y la tele no cambian. Uy, uy. No, otra vez. Pero... Ah, vale, no son los mismos efectos. Te iba a decir, está apareciendo lo mismo que antes. Pero no, porque antes el chico ha sonreído. Vale, este está mal también. Está lo del techo. Nada, nos hacemos speedrun ahora. Piso 7, nuevo récord. Te había dicho que no tengo... No, o sea, no he hecho... ¡Ah! 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 ¡Adiós! La puerta está abierta. ¿Me acerco? La puerta no tiene que estar abierta, pero... Me darán un susto. ¡Ay! Hay algo abajo, creo. Ah, no. No quiero acercarme. Uf. Uf. Eres bobo. Quiero probar a ver qué pasa. Vale, se ha abierto una puerta ahí. Nada, yo no me acerco. Yo no me acerco más. Me voy. Seguimos para adelante. No sé hasta dónde hay que ir, pero seguimos para adelante. Hasta lo que se pueda. Hay tres extintores. Lo veo desde aquí. Ah, no. Ah, no son tres extintores. Me he rayado. ¿Qué es el cartel? Pensaba que había tres. Vale, pues este yo creo que estará bien. Además, por estadística llevamos tres mal. No hay nada así raro en el techo tampoco. Las alarmas, todo bien. Exit. Este diría que está bien. Avanzamos. Por favor. No le he dado muchas vueltas, pero diría que sí. No vayas al cero. No me lo puedo creer.
No me lo puedo creer, al cero otra vez. ¿Qué pasó, crack? Que pensaba que estaba todo bien. Hola, buen día. Yo las voy a comprobar siempre. El techo no sé si cambiará algo. El techo seguro que cambia alguna cosa. Este tío está todo bien. No, se mueve un poco, ¿eh? Antes creo que no se movía. Se está moviendo, se está moviendo. Se está moviendo. Antes no se movía, 100% que no. Y si antes se movía, estoy borracho. Mira, ¿ves? Ahora tiene un 6 la puerta. Hay que volver, hay que volver. Piso 8, vale. Estamos cerca de conseguir nuestro récord otra vez, ¿eh? Hemos llegado antes al 9. Estos cuadros están bien, el techo está bien, las medicinas también. Está todo bien en este piso, yo creo. Hemos venido de allí, ¿eh? Hay que acordarse. Que luego me lío y no sé por dónde tengo que volver. Es que fijo que fallo en algo, tío. Fijo que fallo en algo y no sé en qué. No quiero volver al cero. Por favor, no quiero volver al cero. ¡Oh, tío! Mi objetivo es llegar al 10. Ya he visto que más del 8 lo tengo complicado. Vale, el primero siempre está bien. Piso 1. Vale, aquí hay un fallo. Oye, nunca he probado a meterme en la oscuridad. ¿Lo pruebo? Ay, tengo miedo, no quiero, ¿eh? Uy, uy. ¡Me ha cerrado el juego! ¡Ha cerrado el juego! No me lo creo, macho. Alt F4 el vídeo. Continuar. Vale, piso 1. Esto está mal. Avanzamos, avanzamos. Vale, ahora piso 2. Vale, parece que está normal. No, está la puerta abierta. Vale, ni me voy a acercar porque sé que se cierra. Objetivo, piso 10. Lo veo difícil, pero no imposible. Vale, parece que de momento está todo normal. No, hay sangre ahí. ¿Cuántos pisos hay? Es que no lo sé, hay nada. No tengo ni idea. El juego se llama Hospital 666. Espero que no haya 666. Vale, bien. Creo que está todo normal en este, ¿verdad? No veo nada raro. El techo está con un montón de alarmas. Avanzamos. Los colores están bien. El agua, la tele. ¿La tele le pasa algo? No, el simbolito ese no se cambiará. 3, el cartel, vale, el reloj, bien. Yo creo que está bien este. Se llama Paco, ese señor. Se llama Paco. Pues Paco está perfecto. Ya estoy dudando. Yo creo que está todo bien. Yo diría que este está todo bien. El agua también. Por favor, que sea el piso 6. ¡Estaba bien! Vale, y aquí hay fallo. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Vale. Estamos en el piso 7, ¿eh? ¿Paco? ¿Está sonriendo? No. Calendario. El calendario no cambia casi nunca. O igual cambia y no nos hemos fijado. El cuadro. La tele, el reloj. Otro que está... Ah, no. El anterior estaba mal. El anterior estaba mal. Este parece que está bien. A ver las puertas. Yo diría que este está bien. Avanzaría, ¿eh? Yo en este avanzo, me parece. No veo nada raro. Ni en el water, ni en la tele, ni en el café, ni nada. Es que veo todo bien. Cuidado. La puerta abierta. Vale. Piso 9. Si hacemos este bien, piso 10. Ojo. Por favor, que sea algo fácil de ver. ¿Manolo? Manolo no es... Está, Manolo está bien. Hostia, no me lo pueden poner tan... ¡Ahí está el fallo! ¡Ahí lo veo! ¡Vale! ¡Hay fallito, hay fallito! ¡Nos vamos al piso 10! ¡Nos vamos al piso 10! A ver si hacemos más de 10 ahora. El objetivo personal está conseguido. O sea, y este juego que es infinito. Es hasta que falles en alguna. 3 relojes. Seguimos. O sea, entiendo que esto tiene que tener un final, ¿no? Piso 11. Las puertas también, las medicinas no cambian nunca, ¿eh? Yo creo que las ponen ahí para que te vuelvas loco y los revises siempre. 3, 3 y 3, las basuras también. Mira, el muñequito, es verdad, se está moviendo. Pues vamos a volver. Ahora ya sí es hasta fallar, ¿eh? Ya voy a ir al piso 12, ahora hasta fallar, hasta lo que pase. No sé hasta qué piso se puede subir. Revisa así todo rápido. Manolo, muy buenas. Estamos ya en el piso 12 y sigues aquí sentado. Pa'lante. Está todo bien, pa'lante. Si fallo, pues mira, top 12. Ojalá llegara al 13. Ojalá llegara al 13 y no volver al 0, ¿eh? Vámonos. Mi personaje favorito de Poppy Playtime. El que habla contigo por teléfono. No me acuerdo cómo se llama. Ese estaba mal, ¿eh? Le hemos dado ahí porque estaba mal el techo. Piso 14. Nada, voy muy fuerte ahora, ¿eh? Vale, ese está mal también. Oye, ¿hasta qué piso puedo subir? Yo quiero pasarme el juego. O sea, no puede ser que tenga ya el 666 sin cometer ningún fallo. Alguien lo va a hacer sin querer. A no ser que se sepa todo.
Vale, Manolo está sonriente. He hecho 16 pisos sin fallar. Merezco una recompensa, ¿no? Por lo menos un checkpoint. Yo qué sé, que cada 10 pisos tengas un checkpoint. Y en vez de bajar al 0, bajes al 10. Y tengas que hacer 10, 10, 10, 10. Claro, también puede ser que llegues a cierto nivel y te suban al 6, 6, 6 de seguido y ahí sea el final del juego. Claro, es que ahora ya no sé si está todo bien. Si fallo aquí, bajo al 0. Yo esta diría que está todo bien. Está creciendo la puerta, ¿verdad? ¿O es paranoia mía? No, está creciendo, está creciendo. Está creciendo la puerta, ¿ves? Ahora sí que están creciendo. Buah, pero se nota muy poco eso, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Vale. La tengo que mirar. No, me mata igual. No le quites la vista de encima. No, 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 me mata igual, ¿eh? Ah, vale. Ay, mi madre. ¡Ah! Joder, tengo que ir para atrás, mirando para atrás todo el rato. Mirando todo el tiempo. No puedo, no puedo. No puedo. Es que me estoy chocando con las mesas. ¿Ves? Me choco con los cuerpos estos de. No puedo. O sea, tengo que estar mirando todo el rato, literal. Mierda, ¿por dónde avanzo? No puedo avanzar, no puedo avanzar. No puedo. Mierda. Ay, están todas las mesas puestas. Están todas las sillas puestas. No puedo avanzar. Ay, que no, no. Mierda. Ah, es por aquel lado, lo estoy viendo. Oh, hostia, estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy jodido. Es por este lado, creo, ¿eh? Por aquí, por la pared. Exactamente. Y ahora tengo que girar. Ay, ay, ay. Tengo que dar la vuelta por el otro lado. No, 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 no. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Por qué me ponen tantas camas, tío? Vale, 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 vale. Ahora sí lo tengo, ¿eh? Ahora, ya está, ya está, ya está. Me está dando estrés, imagínate a mí, que como falle tengo que repetir todo. Vale. Me he terminado el juego. Escapar de la estatua. Piso 100. La puta locura que es esto, tío. La puta locura que es esto. Y ahora tengo que hacer otra vez no sé cuántos pisos para superar el nivel. Y así hasta el 600. Es una fumada. Es una fumada. Es una fumada.